Hola amigos, soy David Vázquez y esto es una videocata más de La Mesa del Conde. Hoy nos vamos a tomar este vino, El Adivino. Es un vino elaborado por Bodegas Berisolís, es un gran grupo bodeguero que como tal pues es capaz de hacer grandes elaboraciones al igual que vinos en tanto más mediocres. Y este en concreto es un vino, es muy diferente a lo que estamos muy habituados, porque no es un monovarital, ni mucho menos, es al contrario, no siquiera es de una única zona, es un vino tipo blend, al igual que el tinto que elaboran. Eso que significa que es una mezcla de uvas de diferentes orígenes y diferentes variedades. En concreto este va a tener verdejos del centro y del norte de España, Sauvignon Blanc del centro norte y una última variedad, que ahora mismo no recuerdo, que es de la zona sur. Al final vamos a ensamblarlo, en el que las variedades del norte van a hacer una maceración con sus lías, mientras que la del sur tiene una crianza de 3 meses en barrica de roble. Todo ensamblado para conseguir un vino diferente, ni mejor ni peor, diferente. Es un estilo que se utiliza mucho en Europa y que gusta mucho más que lo que suele ser habitual en España, pero sin embargo es un vino interesante. De hecho, lo primero que es un vino, pues mirad, con rosca, o sea, que no está pensado para una gran crianza ni una gran guarda. Así que, bueno, como ya os conté en el tinto, la etiqueta esta, con una aplicación de realidad aumentada, te permite realizar algunos tipos de juegos. Es muy divertido, muy interesante. Si veis el vídeo de la videocata del tinto, os hemos incluido un extracto. Así que sin más, pues pasamos a analizar este vino. Pues como podéis ver, es un amarillo pajizo, bastante transparente. Nosotros le acabamos de sacar del frigo, o sea que está muy, muy, muy fresquito. Tiene un ribete ligeramente verdoso, vamos, dorado verdoso. Entendemos que la verdejo está teniendo más protagonismo que las otras variedades. Aromáticamente, pues floral, fruta madura, fruta de hueso, melocotón, albaricoque. Se abre un poco y evoluciona hacia, pues yo diría que algunos toques un poco más tostados, más ahumados. Entendemos que ahí está funcionando un poco más la barrica. Está bien, es agradable, no... Es fácil de beber, tiene un paso largo, tiene una acidez muy bien controlada. No pensé que iba a tener una acidez un poco más fuerte, pero no, al contrario, está muy bien, está muy equilibrada con el alcohol. Hace salivar, esa está muy bien, entonces esto nos invita un poco más a degustar o a dar un comer con él. Es ligero, es un vino muy ligero. Este vino, pues nos vamos a tener que ir a... Por eso estamos encontrando unas frutas un poco exóticas, un poco tropicales, tipo, pues no sé, maduro, un mango. Y sí, es atractivo. Es fácil de beber. La verdad es que es muy versátil. Podría estar perfectamente en una mesa, como puede estar en un chateo. Yéndote de tapas con algo no muy... tapas frías, quesos embutidos, no muy picantes, o que tengan sí ese componente picante, pero no muy fuerte, no muy marcado. Cocina tailandesa, que tenga con aceites de coco, que te va a dar ese... como te va a hacer salivar, se va a mezclar muy bien, entonces va a atenuarse y va a quedar muy bien. Entonces ya sabíamos un poquito de eso, lo esperábamos, y nos hemos preparado este salmón a la naranja. Esta vez le hemos hecho un poquito diferente al que hemos utilizado en otras ocasiones. Es básicamente similar, pero en la elaboración le hemos puesto un toque un poco más ácido con la alcaparra, que además de darnos un juego de color entre el naranja y el y el verde pues nos va seguramente a aportar un poquito más textura y demás. Pues sin más, nos despedimos. Si os ha gustado, darle al like, seguiremos haciendo más videocatas y aunque ahora mismo solo hay una videoreceta, habrá muchas más en el futuro. Pulgares para arriba, suscribiros para más vídeos. Soy David Vázquez y esto ha sido La Mesa del Conde. Bienvenidos y a disfrutar. Ahora nos vamos a dar un vaso más.